Memoria de los Barrios es un proyecto que pretende recoger documentación gráfica de particulares y de asociaciones de barrio con la intención de ponerla en línea en una base de datos accesible al público. Era una tienda de ultramarinos. El que está al lado, que se ve así más de frente, eso era una vaquería y ahí comprábamos la leche y tenían vacas. Y ahí es donde bajábamos a comprar la leche. La calle donde yo vivía, que era la calle Toboso, pues ya no hace una curva, sino que es una recta completamente. Y el lugar donde yo dormía, que era un bajo, o el salón donde yo he visto la televisión en blanco y negro durante tantos años, a lo mejor ahora mismo hay un árbol, hay una rotonda. Ha cambiado absolutamente. Se decía de un proyecto piloto en una biblioteca en un barrio histórico de Madrid. Para ello se eligió la biblioteca pública Gatxata en Carabanchel. Se creó un rincón que pretendía ser de bienvenida al usuario que trajese sus fotos, donde se colocó el escáner, un sillón, y el bibliotecario tomaba nota de aquellas cosas que cada ciudadano nos iba contando de cada una de las fotografías. Memoria de los Barrios es un proyecto que aporta una cosa fundamental, que es el poner un documento en poder de los ciudadanos, una fotografía, una entrada de metro, un cartel, al mismo nivel que los propios documentos que conserva el Ayuntamiento de Madrid a través de las instituciones de la memoria, es decir, Archivo de Villa, Hemeroteca, Biblioteca Histórica o cualquier museo municipal. Yo llegué el año 56 a la colonia Virgen de las Gracias. Pues esto era un campo de fútbol. Debajo de este terraplén había un campo de fútbol en el cual matábamos las horas. Sí, esta foto soy yo haciendo el ganso en la piscina Marbella. Se llamaba Gatxata porque era una planta más baja que la otra con el mismo albero. Entonces era una plaza muchachita, muy ancha y muy bajita. Es la más conocida por todos los de nuestra edad porque allí hemos jugado. Hemos aprendido todos a montar en bici, a jugar a frontón, a todo. Y bueno, yo es la que más hemos conocido. Era la plaza de los dominguines y curiosamente Dominguín solamente toreó una vez en su plaza. El límite es el que quieran poner los ciudadanos, no existe límite. El límite es si tenemos aportaciones, tenemos infraestructura y tenemos capacidad para absorber esos documentos e integrarlos en nuestro repositorio, es evidente que el límite lo marcan los ciudadanos y aquellos distritos que se interesen o que intenten participar.